¿Sabes hablar de maquillaje? Ah, sí, sí, claro que sí. Pobrecito lo que vas a aparecer. Bueno, ¿pero qué elegirías? No, pero para la chica bonita como vos, tengo seleccionado lo que te tengo que dar, hacer. Bueno, ¿estás sacándome los anteojos? Porque si no, no se va a poder. Estás bonita con los anteojos. Sí, pero no vas a poder maquillar. Como vos quieras. Ah, te pinto los anteojos también. ¿Qué es eso? ¿Esto es un huevo? ¿Qué es eso? Es una esponjita para difuminar. Es un huevo, es un cot. Esto lo usaban los plomeros para cuando abrían el tuito de plomo. Para... Bueno, está bien. Bueno. Esto... De chico le poníamos hilo así. Y lo tirábamos, ¿cómo se llamaba eso? Trompo. El trompo. El trompo. Luego me aplicas a toquecitos en la cara, así poquito, y me pone con... ¿Esto para comer, eh? ¿Con la parte? ¿Sí? ¿Qué sabe soy yo? Por favor. A ver. Yo soy el especialista. ¿Adentro el ojo también? Como quieras, si sí, se puede. ¿Adentro el ojo? Adentro no el ojo. Ay, Dios mío, adentro el ojo. Ay, Dios mío, ¿quién me mandó? ¿Qué malice? ¿Qué malice? Yo me olvidé de las brochas, pero bueno, vamos a hacer con lo que tengo acá, así que vamos a ver. ¿Querés de las brochas? Sí, me olvidé de las brochas. Tengo una prima. No, pero de maquillaje. Tráeme las brochas de... Sí, tráeme las brochas de arriba y de que pintamos la pared. ¿Sabes cuánto pancito me vas a tener que hacer? Hace mil años que no me lo hacen en esta vuelta, pero lo tenés que hacer, Agustina. Por lo menos, toquito. Bueno, ahora vamos a hacer el contorno, iluminador y rubor. Bueno, dale. Doquita pancita. Me estoy pasando, ¿eh? La verdad que es muy bien. Un kilo más de pancito. Quédate cierta, Carlos. Y con esto difuminas todo. Otra vez con esto. Bueno, con esta... No me viene ese loco. Me trajo una lapicera. ¿Para mí? Estaban todos, yo esperé todo el maquillaje y... O sea, recién que me la lapicera que estaba en mi escritorio y la traje también. La estaba buscando en casa que no sabía dónde estaba. Bueno, ¿qué opinas de tu maquillaje? Sí, ¿qué les puedes decir? Chocolo barato. Yo te compro los 5 kilos, no, los 50 kilos de harina, un kilo de sal, pimienta le puedes poner un poquitito, y me lo haces toda la semana un kilo. Así que tenemos para 50, no, un kilo me va a durar una semana, 50 semanas, ¿cuánto le va? 6 meses. Yo todavía no me lo vi, así que ahora vamos a ver. Bueno, espera que me voy cuando lo vea. Me presento, Cofiu, que es el paquillador oficial de la Reina Isabel, la princesa Agustina Belén. Y yo, ¿qué voy a decir? Mi altura de prestigio es muy alto y bueno. Estoy en la sociedad, estoy en el nivel del reinado, así que yo tengo que poner bonita a las princesas del reino. Te presento a mi último éxito, Agustina Belén. Pichi Palazzo es el cofiú de... Bueno, gracias. Continúa la princesa Agustina Belén.